fresca mañana, la luz de fresca mañana, asómate y si te miro. Mi ardiente amor te confieso. En los rumores de un beso y en el vaivén de un suspiro y en el vaivén de un suspiro. Sabrás que guardo un tesoro para ti dentro del pecho, para ti dentro del pecho. Levántate de tu lecho y sabrás cuánto te adoro, y sabrás cuánto te adoro. Las calles están desiertas, las nubes vagan perdidas. Están las aves dormidas y las estrellas despiertas, y las estrellas despiertas. Asómate a la ventana para que mi alma no pene. Asómate que ya viene la luz de fresca mañana. Asómate y si te miro, mi ardiente amor te confieso. En los rumores de un beso y en el vaivén de un suspiro. En los rumores de un beso y en el vaivén de un suspiro. Asómate a la ventana, asómate a la ventana, y estábamos escuchando a Katie James, ya está aquí con nosotros, que estaba en Buenos Aires, todo inundado, ustedes se imaginan, dice, anda para Uruguay que está todo muchísimo más seco. Y bueno, llegó acá y la primera lucha que tiene es con el pelo, porque además es el pelo maravilloso que tiene. Katie, bienvenida, un gusto. Gracias. Tenerte aquí. No, qué emocionante estar aquí. Mi primera vez en Uruguay, llegué hace unas horas y nada, estoy muy feliz. Escuchábamos esta maravillosa canción, ¿no? Que tiene como muy de... mucho de popular, mucho de la tierra, ¿verdad? Sí. Pero vos sos una mezcla de culturas y lenguajes. Soy una mezcla. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas mezclas? ¿Cuántas partes? A ver. Bueno, mamá inglesa, papá irlandés, nací en Irlanda y a los 2 años mi familia se muda a Colombia. Ajá. Entonces yo crecí en las montañas, por allá en una zona rural. Que eso ya es otra cultura, ¿no? Es lo mismo nacer en una ciudad. No es lo mismo Bogotá que las montañas andinas. Esa ya es una tercera parte, podríamos decirla. Sí, sí, sí. ¿Y cómo encontraste tu voz musical dentro de todas esas mezclas? Bueno, crecí en una familia muy musical. Entonces desde pequeña empecé a cantar, a tocar violín y en mi adolescencia empecé a escribir canciones y realmente eso es lo que más hago ahora, como andar por el mundo como cantautora dando conciertos. Musicalmente, porque parece muy, muy clásico también lo que haces. Tengo formación clásica en la guitarra, pero lo que hice fue como aplicarlo a las músicas como más populares latinoamericanas, como el folclore latinoamericano. O sea que no solo colombiano, sino también latinoamericano. Digo, el folclore. Sí, exacto. No solo, no únicamente solo colombiano. El colombiano. No, me he extendido un poco más por Latinoamérica y pues escucho muchísima música de este continente, entonces termina influenciando lo que canto y lo que compongo. Y dentro de todo ese círculo de mezcla, te vas a estar presentando en la Sala Zita Rosa. Sí, mi primer concierto. ¿Qué tiene que ver con toda esa circularidad de tu vida?
Bueno, pues como decía, es mi primera vez aquí en Uruguay, entonces mi concierto mañana será el primero en este país, en la Sala Zita Rosa. Además, para mí es como una poesía tocar en esa sala porque la primera canción uruguaya que yo escuché en la vida era de Alfredo Zita Rosa. Entonces, este concierto hace parte de una gira que estoy haciendo en Argentina y aquí en Uruguay. Y tendremos como invitada a María Elena Melo, que es una cantante y compositora e intérprete de aquí, de Uruguay. Entonces, un poquito lo local y un poco lo de afuera. ¿Te vinculás con los artistas de los lugares a donde vas? Sí. Sí, sí, suelo tener como un artista invitado que sea local y siempre que puedo voy a ver conciertos de otros artistas porque me encanta escuchar lo local. Hoy uno presenta, saca un tema y lo sube a las redes, ya el formato disco se ha como diluido, ¿verdad? Bueno, yo soy medio anticuada, tengo mis CDs con su librillo, con las letras, a mí me gusta eso todavía. ¿Te gusta brindarle contexto a las canciones? Sí, me encanta eso. Sí, y contanos, ¿te vas a estar presentando sola o con esta compañía, con esta otra chica? Sí, con María Elena Melo, las dos en guitarra. Es un show muy acústico, como muy cercano, muy sentido. Tendremos también algunos instrumentistas que nos van a acompañar en este concierto. Pero principalmente somos las dos en guitarra y voz. Si hubo alguien que fue un difusor excelente de la música colombiana y más que nada, ¿no?, del interior de Colombia, fue Carlos Vives. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de dialogar con él, de intercambiar? Tengo una canción con él. ¿Qué te parece? Sí, hicimos juntos una canción que se llama En la Selva para su álbum Cumbiana 2. Es una colaboración que mezcla mi estilo, que es tal vez más andino colombiano, y el de él, que es más de la costa norte. Entonces, es como entre bambuco y vallenato. Mirá qué bien. Sí. ¿Y podés componer al estilo irlandés, por ejemplo, que son esas músicas gaélicas? Son muy, pero muy... Sí. Ahí va. Lo he hecho y me gusta mucho. No, yo ya no soy muy irlandesa, o sea, soy muy latina, pero la música irlandesa sí me conecta. No sé, va como en la sangre. Entonces he compuesto varias canciones por ahí con como melodías que son típicas de la música de allá. Cuando uno asocia la música del Caribe, que no necesariamente Colombia, todo es Caribe, uno imagina alegría, ¿no? Ritmos así fuertes, coloridos. Sí. Acá te escuchábamos con otra paleta de colores. Sí, bueno, mis amigos me dicen que ese es el estilo keitiástico y yo creo que viene un poquito de esa mística irlandesa. Y también la influencia que yo he tenido de la música colombiana es más de la música del interior. Entonces, bueno, Colombia, como es tan diversa geográficamente, están las dos costas que tienen su música muy distinta en cada una de ellas, la llanura, la Amazonía y en el centro las montañas andinas, entonces ahí es una música como más melódica, más de cuerda, entonces en la música que yo hago se va a ver reflejado ese matiz. ¿Cuándo bajaste de la montaña a la ciudad? En mi adolescencia, por ahí a los 15, 16 años, yo crecí así, con las manos en la tierra, cultivando, cuidando animales, me encanta la finca, me encanta esa conexión con la naturaleza. Ya fue por los estudios musicales y después mi carrera artística que resulté viviendo en diferentes ciudades de Colombia, pero mantengo esa conexión con el campo y cada vez que puedo voy a la finca de mis padres que todavía viven por allá en zona rural y es como cambio de chip, modo campesino. Las dos Katie están en la total, ya función. Tacones no van, este vestido no va, botas, pantalón y a la huerta. Brillante. Sí. Ahora bien, vas a estar aquí y sí. ¿Cómo haces? Para si la gente nos está viendo y se interesa mucho, ¿qué parte de tu música o qué discos vas a estar presentando? Así, por ahí alguien va a escuchar algo y ya como que va adelantando y esperando lo que va a escuchar. Ok, bueno, pueden buscarme en YouTube o en las demás redes sociales como Katie James y van a encontrar todo mi repertorio. En este concierto que daré mañana voy a estar mezclando mi faceta como cantautora
y mi faceta como intérprete. Entonces, haré canciones de mis álbumes Humano y Respirar y también como una selección de canciones latinoamericanas que he venido trabajando en los últimos años de diferentes compositores que me gustan muchísimo, por ejemplo, Alfredo Zitarrosa. ¿También entonces vas a hacer canciones de Alfredo? Sí, voy a hacer canciones de José Alfredo, sí. ¿Qué tiene? ¿Podés identificar qué tiene? ¿Cuál es el sello de Alfredo? ¿Qué es lo que...? Porque uno de repente como uruguayo... Sí. Genial, okay. Es un genio, el sí. Mago, Gardel, Alfredo, Zitarrosa. Mm. Pero alguien que viene de afuera y con una formación diferente, ¿cómo te impacta? Bueno, yo lo recibo como una voz profunda, aterciopelada, y sus canciones tienen mucha poesía, y eso a mí me conecta muchísimo. No lo siento como un cantante superficial que haya dicho, no, esto es lo que está de moda, esto es lo que va a pegar, entonces por ahí me voy, sino un artista real, auténtico, un artista que siente lo que está cantando y lo que está diciendo. Y nos hemos conectado con eso. Hay una leyenda urbana, sí. Que no sé si es cierta, que dicen que el propio Woody Allen tiene discos de Zitarrosa. ¡Wow! Bueno. Es leyenda, todavía no lo he confirmado. Es decir, una persona que trabajaba para él, uruguaya, había transmitido las músicas de Zitarrosa. Habrá que confirmarlo. Si alguien sabe, se puede comunicar con nosotros. Por favor. ¿Cuándo te vas a estar presentando y dónde? Ya lo dijimos, la sala Alfredo Zitarrosa. Pues les recordamos. Mañana, que es viernes, 15 de marzo, en la sala Zitarrosa a las 9 de la noche. Las entradas están disponibles en Ticantel. Voy a estar dando mi concierto con invitada especial local, que es María Elena Melo. Y bueno, espero que nos puedan acompañar para disfrutar de música acústica y muy sentida. Y para agregar más coincidencias, subió en la esquina de donde vivía Alfredo Zitarrosa. ¡Ah! ¡Wow! Más coincidencias es imposible. Imposible. Katie, sí. Un gustazo tenerte aquí. Bueno. Realmente un placer escucharte y que disfrutes mucho del show. Gracias. Y del público gracias. Uruguayo.